La historia de la Catrina empieza justo durante los gobiernos de Benito Juárez. Venga de ahí. Y también de Porfirio Díaz. Muy bien. Fíjate, en estos periodos se empezaron a hacer muy popular estos textos escritos. No textos, obviamente, de los como los que tenemos ahorita, ya se usaban en tiempos de Juárez. Textos escritos. Hombre. Mira nada más, sí, Juárez, ya lo sabían. Juárez inventó tweets. Pero estos textos escritos nada más lo hacía la clase media, que criticaba a la clase de la alta sociedad. No te creo. Sí, sí, sí. Ahora qué sufrida la clase de la criticaban alta. Criticaban a las clases privilegiadas. Los escritos, ¿verdad? ¿Por qué los hacían como de tipo burlona? Porque era para burlarse de la alta sociedad. Oh, de ahí vienen las calaveritas. Exacto. Oh. Entonces, en estos textos escritos se incluían estos dibujitos de cráneos, esqueletos, y empezaron a hacerse muy populares en estos textos escritos. Estas eran calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo en fiestas de la alta sociedad o de un barrio, todas para retratar de verdad la miseria, los errores y horrores políticos, la hipocresía en una sociedad, como es el caso de la Catrina. Vámonos. Así es. Aquí estoy viendo imágenes de la Catrina. Tú sabes qué significa Catrín, ¿verdad? Sí, elegancia. Exacto, un hombre elegante. Aristocracia. Bien vestido, yeah, acompañado de una dama también con las mismas características. Entonces, ¿qué pasa con este estilo? Que se convirtió en una imagen muy clásica de la aristocracia mexicana a finales del siglo XIX. Es por ello que también Diego Rivera decide involucrar a la Catrina en sus pinturas. Y ya se empezó a hacer más popular esta imagen en todo México gracias a las pinturas de Diego Rivera. Pero espérame, tengo entendido que estas imágenes también muy populares, y yo me atrevería a decir más populares con José Guadalupe Posada. También, bueno, todos los pintores mexicanos empezaron a usar esta imagen de la Catrina en sus murales, en sus pinturas, en sus canvas. Ahora, ¿por qué esta imagen, como dices tú, de la calavera? Bueno, el nombre original es calavera garbancera. Esto es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué significa garbancera? Esto se le conocía a las personas que vendían garbanza, que es una especie de garbanzo. Teniendo sangre indígena, se avergonzaban de sus orígenes. ¿What? Entonces, estas personas que se dedicaban a vender garbanzo, teniendo sangre indígena, pretendían ser europeos. Wow. Ya sea españoles o franceses, y renegaban de su propia raza, herencia y la cultura, ¿no? Entonces era como una hipocresía de la alta sociedad, que se vestían con estas galas, sombreros impresionantes, tanto la Catrina como el Catrín, pero que quitándole la ropa, pues venían de orígenes indígenas, ¿no? Por eso la forma burlona de la hipocresía en México. Pero después pasa el tiempo y ya se queda más bien como una imagen, una estampa de una tradición donde se adopta la muerte para festejar a los seres queridos con la imagen de la Catrina. Esto conmigo. Es arte que simboliza la mezcla del mestizaje, la nueva cultura en México, y también lo espiritual del país que celebra a los fallecidos, ¿verdad? Y también la hipocresía de un México cuando el rico pues se olvidaba de sus orígenes.